Observemos y analicemos la siguiente imagen. ¿Qué observas? Excelente. Observamos un corazón, el cerebro humano, una persona sobre una cuerda floja, manteniendo el equilibrio entre ambas partes. ¿Qué crees que representan estos elementos mencionados? Excelente análisis. El cerebro representa el conocimiento, el corazón la conciencia. La cuerda es la educación ambiental y la educación es el hombre que está buscando un punto de equilibrio entre los dos. Ahora, contestaremos las siguientes afirmaciones apoyándonos de las siguientes imágenes. La gestión ambiental se refiere a, opción A, una serie de actividades, estrategias y políticas dirigidas a manejar de manera integral el ambiente de un territorio determinado y así contribuir con el desarrollo sostenible. Opción B, el conjunto de factores externos, atmosféricos, climáticos, hidrológicos, geológicos y biológicos que actúan sobre un organismo, una población o una comunidad. Opción C, es un esfuerzo permanente que tiene como meta mejorar la calidad de vida. Muy bien, es la opción A, una serie de actividades, estrategias y políticas dirigidas a manejar de manera integral el ambiente de un territorio determinado y así contribuir con el desarrollo sostenible. ¿Qué entiendes por impacto ambiental? Opción A es el incremento continuo de la temperatura promedio global, específicamente la temperatura de la atmósfera y de los mares. Opción B, la alteración del medio ambiente provocada de forma directa o indirecta por un plan, proyecto o actividad a desarrollarse en un área determinada. Opción C, es un proceso de formación que permite la toma de conciencia de la importancia del medio ambiente. Muy bien, es la opción B, la alteración del medio ambiente provocada de forma directa o indirecta por un plan, proyecto o actividad a desarrollarse en un área determinada. ¿Qué podemos hacer para conservar el medio ambiente? Es posible con las siguientes acciones. Observemos la siguiente serie de imágenes. Reforestar, sí. Es ser parte de la iniciativa. Es una excelente opción para contribuir con el medio ambiente. Derrochar agua de los grifos y no tener un control del uso de este recurso tan importante en nuestras actividades cotidianas no es una acción que contribuya a la conservación del medio ambiente. Así que puedes cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes, te afeitas, asegurarnos de no tener fugas de agua de las tuberías de nuestra casa. Reutilizar y reciclar papel de distintas formas sí es una excelente idea. El ahorro de energía ayuda a reducir este impacto y contribuye a combatir los efectos del calentamiento global. Mencionamos anteriormente algunas acciones que pueden aportar para la conservación del medio ambiente. Más adelante mencionaremos otras acciones o medidas. Conoceremos un procedimiento en el cual se pretende organizar y reparar un lugar el cual ha sido afectado por la deforestación o bien por cualquier otro factor que ha llevado a la extinción o disminución de un ambiente. Objetivo número 1. Conocer el procedimiento de los proyectos ambientales para la ejecución de dichos proyectos para tomar acciones en forma decidida y a favor del medio ambiente. Número 2.
identificar y analizar problemas ambientales mediante procedimientos sencillos. Cadena de impacto ambiental es una técnica para analizar problemas ambientales que explica el efecto de las actividades humanas en el ambiente. Las técnicas de identificación de impacto, los factores afectados serían en primer lugar el agua, flora y fauna, lo que desencadenaría una serie de efectos sobre el medio y cambiaría sus condiciones iniciales. Aunque estrictamente existe ya un impacto ocasionado por la construcción de la fábrica, existe también un equilibrio dentro de ella, que se vería afectado nuevamente por la aparición de factores ambientales alterados, como podemos observar en el esquema. Desarrollo sostenible es un proceso de cambio intencional, reflexivo, crítico y permanente para mejorar la calidad de vida humana. ¿Y qué es la sostenibilidad? Es satisfacer nuestras necesidades sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Tomar acciones para restaurar y reponer lo que se ha perdido. Regenerar las economías, las sociedades y la biosfera. Usar ingredientes y materiales de origen sostenible. Poner en marcha procesos de manufactura más limpios. Reducir nuestra huella, incluyendo la de carbono. ¿Cómo lograrlo? La humanidad debe usar racionalmente los recursos naturales porque el sistema socioeconómico depende de la estabilidad del sistema ecológico. Cuando las acciones humanas son inadecuadas o sobrepasan el límite de uso de un recurso natural, se produce degradación de los recursos naturales. Objetivos de desarrollo sostenible. Número 1, fin de la pobreza. 2, cero hambre. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. Número 7, energía asequible y no contaminante. Número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Número 9, industria, innovación e infraestructura. Número 10, reducción de las desigualdades. Número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Número 12, producción y consumo responsable. Número 13, acción por el clima. Número 14, vida submarina. Número 15, vida de ecosistemas terrestres. Y número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17, alianzas para lograr los objetivos. Diagnóstico ambiental es un informe que se elabora mediante una investigación en una zona o territorio. Propósito del diagnóstico ambiental: identificar y analizar problemas ambientales relevantes para proponer alternativas de solución que se mejoran la calidad ambiental y faciliten el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Elementos para elaborar un diagnóstico ambiental: un croquis del territorio, información social, económica y ecológica del lugar donde vamos a trabajar el proyecto, análisis de problemas ambientales y las ideas de solución. Pasos para elaborar el diagnóstico ambiental. 1. Seleccionar el territorio que les interesa como objeto de su proyecto ambiental. 2. Recoger, organizar, analizar e interpretar la información básica. Para recolectar información y datos es indispensable elaborar un pequeño instrumento de apoyo, por ejemplo, guía de observación, encuestas, entrevistas, fotografías, entre otros instrumentos. 3. Aplicar el instrumento elaborado. 4. Organizar, analizar e interpretar los datos recopilados. 5. Elaborar un croquis o mapa del territorio seleccionado. 6. Identificar, priorizar y analizar problemas ambientales relevantes y soluciones. 7.
Identificar oportunidades ambientales. 8. Elaborar el informe del diagnóstico ambiental usando de los resultados obtenidos. Croquis o mapa. Es una representación visual del territorio. En el croquis o mapa se debe ubicar fuentes de agua, bosques, área de actividad económica, carreteras, puentes, casas, etc. Se recomienda escoger espacios de territorio pequeños para facilitar el análisis e interpretación de la información. Procedimiento para diseñar un proyecto ambiental. 1. Título. Escogemos el nombre del proyecto escribiendo la acción de mejora ambiental con el nombre del lugar donde lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, por una mejor educación ambiental 2019 en el Instituto Técnico Fausto Castillo Suazo, en la comunidad Quebrada de Arena, municipio de Tocoa, departamento de Colón. 2. Justificación. Es un corte análisis del problema para justificar la ejecución. Debe destacar la importancia de nuestro proyecto y destacando cómo va a contribuir a la solución del problema. Objetivos. ¿Qué haremos y para qué lo haremos? Seleccionamos una acción de la solución y agregamos para qué hacemos esa acción. Ejemplo. Generar nuevos conocimientos para promover buenos hábitos alimenticios mediante el huerto escolar. Actividades. ¿Cómo haremos para cumplir con el objetivo planteado? Las actividades son pequeños procesos con tareas concretas que se elaboran a partir de los objetivos. Cada actividad debe contribuir al logro de resultados concretos del proyecto. Se elaboran dos o más actividades por cada objetivo propuesto. Ejemplo, realización de un huerto escolar, charla sobre manejo de la basura, presentación de video, implementación de basurero. Resultados. ¿Qué productos o resultados y en qué cantidad vamos a producir con cada actividad? En los resultados siempre se escriben las cantidades o porcentajes que esperamos lograr. Tenemos dos diagramas como ejemplo estadístico o mostrando las cantidades. Recursos. ¿Con qué hacemos cada actividad? 1. Recurso humano. Cantidad de personas que se necesitan en cada actividad. 2. El dinero. Debemos cuantificar un valor para mostrar el aporte del grupo al proyecto. 3. Materiales. Insumos, instrumentos, equipo. Recuerda que entre menos costos monetarios necesitemos, más posibilidades de sostenibilidad tiene el proceso de gestión ambiental. Debemos escribir el costo total de cada actividad y del proyecto en general. Periodo. Es el tiempo que durará cada actividad, con fecha de inicio y fin. Responsable. Nombre de las personas que coordinarán cada actividad. Por ejemplo, tenemos un formato donde está la duración del tiempo, los objetivos, actividad, fecha de ejecución, beneficiario, responsable y el estado. Ejecución de proyectos ambientales. La verdadera solución a los problemas ambientales solo es posible poniendo en práctica los planes preparados, asegurando mediante la ejecución, alcanzando los resultados y objetivos propuestos. Es pasar de la teoría a la práctica. 1. La etapa de ejecución se realiza de manera coordinada. 2. Dependiendo de la complejidad del proyecto, es necesario crear una pequeña organización o comité que se responsabilice de dirigir y coordinar la ejecución del proyecto. 3. Preparar un cronograma de actividades en el que se distribuyan las tareas asignadas a las responsabilidades y los plazos de ejecución.
4. Asegurar que los responsables tengan todos los insumos necesarios, herramientas, materiales, dinero. 5. Debe realizarse supervisión y evaluación para verificar que lo planificado se está cumpliendo. 6. Mantener una comunicación fluida entre los responsables. 7. Reunirse periódicamente para revisar los avances. Y número 8, presentar informes. 9. Tomar decisiones acertadas para contrarrestar los obstáculos y asegurar el éxito del proyecto. 10. Involucrar a la población beneficiaria del proyecto, tomando en cuenta sus motivaciones, capacidades y disponibilidad de tiempo. ¿Sabías que el plástico biodegradable solo se descompone en incineradores y no en entornos naturales? El bioplástico está hecho de almidón, de maíz, raíces de yuca o caña de azúcar. Se necesitan 1000 años para que el plástico desechable y la espuma de poliestireno se descompongan. Usamos 1 millón de botellas de plástico por minuto. Los microplásticos han sido encontrados en pescado, sal y agua embotellada. La plaga de bolsas de plástico. Cada año se usan 5 billones de bolsas plásticas en el mundo. Eso es casi 10 millones de bolsas plásticas cada minuto. Las bolsas plásticas se han encontrado en la cumbre del Monte Everest, los casquetes polares, los lugares más profundos del océano. Desafío. El mundo está perdiendo su rica biodiversidad a un ritmo alarmante, empujando a 22% de los animales al borde de la extinción. Soluciones. Tomar medidas urgentes para terminar con la caza furtiva y el tráfico de especies. Otro desafío, el agua contaminada. Un saneamiento inadecuado y una higiene insuficiente mata a 3,5 millones de personas cada año. Solución, dejar de arrojar productos químicos y desechos al medio ambiente. Invertir en saneamiento y concientizar sobre buenas prácticas de higiene. ¿Qué son las 6 R's? 1. Repensar. 2. Reutilizar. 3. Reestructurar. 4. Reducir. 5. Reciclar. Y 6. Redistribuir. Indica que el número 1 reduce, usa solo lo necesario. 2. Recicla y aprovecha los objetos. 3. Reutiliza los productos. 4. Reflexiona antes de consumir. 5. Rechaza los productos que no sean ecológicos. 6. Reproduce tus acciones para que más personas se unan. Conclusiones. El ambiente es recurso por gestionar, por compartir. Problema por prevenir, por resolver. Medio de vida por conocer, por arreglar. Contexto, trama de emergencia y de significación para destacar. Sistema por comprender para tomar mejores decisiones. Territorio, lugar de pertenencia y de identidad cultural. Paisaje por recorrer, por interpretar. Biosfera, donde vivir juntos a largo plazo. Proyecto comunitario, en donde implicarse y comprometerse. Naturaleza que apreciar, que preservar. Y recuerda, pequeñas acciones sí hacen la diferencia. Tarea 1. Investiga dos problemas ambientales que ocurran en tu ciudad, comunidad, colonia o barrio y completa el siguiente recuadro en tu cuaderno de biología 2. Nombre del problema que ocurre, lugar donde se presenta, causa, por qué ocurre, efecto, cómo se manifiesta. Ejemplo, erosión del suelo. Causa, ¿por qué ocurre? La deforestación. El efecto, ¿cómo se manifiesta? Pérdida del suelo.